Buenas noches, amables seguidores. Para nosotros un honor, una distinción, tenerlo una vez más en esta plataforma Tribuna TV que se transmite por RNN Canal 27. Vamos a tratar muchos temas controversiales de toda esta semana. Vamos a cerrar, pueblo dominicano, con una interesante entrevista al abogado, ahora aspirante a senador por opción democrática en el Distrito Nacional, Alberto Fiallo. Un excelente conversatorio toda esta noche con el querido Alberto, que llevará luz al pueblo dominicano. Quiero empezar, amables televidentes, con un llamado, un llamado de reflexión a todo el pueblo dominicano. Estamos pasando por tiempos difíciles, señores. Lo que está pasando en Haití. Lo que está pasando a nivel internacional, señores, Israel, Gaza, toda esta situación afectará no solo a la República Dominicana, sino al mundo. Cualquier situación que pase en Haití nos afecta, como también lo que ya se ha expresado con esta guerra a nivel internacional. Nuestro parecer, nuestro parecer es que muchos actores políticos, señores, muchos actores no le llevan ese mensaje de unión a este pueblo. Miren lo que pasa en la frontera ahora con el comercio de la República Dominicana, que ya gran parte de los actores opositores le decían a Luis Abinader que esto fue una medida política, no una, una medida del interés del pueblo dominicano y que afectaba muchos intereses productivos. Gracias a Dios, gracias a Dios, nuevamente comienza a fluir la relación comercial entre los dos países. Entre los dos países que si bien es cierto, a través de la historia, Hemos luchado, han existido muchas situaciones, muchas situaciones que demuestran la vocación de independencia de la República Dominicana, la vocación de que nosotros somos un país soberano. No menos cierto es que siempre hemos demostrado nuestra solidaridad, nuestra fehaciente en el terremoto del 2010. Las primeras ayudas que llegaron a Haití fueron de parte de la República Dominicana. A nivel internacional, tenemos que enviar ese mensaje. Decirle que nosotros tenemos una situación difícil, señores. Tenemos un país pobre, un país que está pasando por una crisis social, política y económica. Señores, que asesinaron a un presidente de la República. Eso es lo que tenemos al lado y que la República Dominicana no puede sola salir de esta situación, señores. Y es el punto relevante que deben de tener presentes nuestros actores. Que la gran mayoría, los que están en politiquería hablando de, 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 de que si va a ganar Luis, si va a ganar Lionel, si va a ganar Abel Martínez, señores. Los intereses del pueblo dominicano son mayores que el presidente de la República, que Leonel y Abel. Señores, al final, Luis Abinader gane o pierda, las instituciones seguirán, el país seguirá. Y es algo, señores, que tiene que grabarse toda la población dominicana, como también nuestros actores políticos que todavía piensa que están hace 10, 15, 20, 30 años atrás. Estamos en el 2023, señores. Grábense eso. Estamos en el 2023. No estamos en el, en el 1940, ni en el 60, ni en el 70. En el 2023. Señores, nosotros de hace, de hace ya unos meses estamos llevando un discurso de que la República Dominicana necesita un Congreso que lo represente de manera digna, que existan verdaderos legisladores. Aquí hay muchos representantes de todos los partidos políticos que no saben su función, no saben cuál es su función. Un legislador tiene tres características importantes legislar, fiscalizar y representar. Y ahí hay personas, señores, que no saben ninguna de esas tres. Cuando usted se va a la historia, porque muchas veces tenemos que sacar lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo, de lo nuevo. Hay muchos jóvenes brillantes, uno de ellos que estará con nosotros esta noche, Alberto Fiallo. Pero cuando nos vamos a la historia, señores, ¿Quiénes eran los legisladores aquí en nuestro país en la época de Trujillo, en la época de Balaguer? Señores, eran verdaderos letrados, eran verdaderos representantes que hoy no lo tenemos, que hoy no lo tenemos y no observamos en, en esa oferta electoral de hoy esos referentes. Aquí lo que se está hablando, quién tiene recursos, que fulano tenga el poder, que fulano tiene un padrino millonario, que tiene un sector empresarial político que lo está apoyando, pero aquí no se habla de la pasta humana de una persona, aquí no se habla de ninguna referencia personal, de una trayectoria, de una historia. No lo observamos, pueblo dominicano. Y eso me duele porque yo sueño con un mejor país. Si la República Dominicana, los actores políticos siguen, señores, actuando con un accionar cavernícola, pero un accionar funesto a la hora de dirigir los destinos de la nación, señores, la República Dominicana no tiene ninguna posibilidad de lograr un verdadero desarrollo. Aquí se habla de desarrollo, se habla de muchos temas, pero el más importante es la cultura, señores. Aquí hay gente en los barrios, aquí hay gente en la clase media que no sabe las causas de lo que estamos viviendo hoy en día y de lo que tenemos que hacer para cambiarla. Esa es, señores, la gran preocupación de mi persona y de muchos dominicanos que le duele este país. Esa es la realidad irrevocable. Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos en breves con más tópicos que estuvieron en un lugar protagónico toda esta semana. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV. Señores, nosotros tenemos un largo tiempo con trabajo, con estudio, con perseverancia, con sacrificio, llevándole un mensaje de que la política dominicana tiene posibilidades de cambiar. Esta semana, nosotros nos sentimos muy contentos. Cuando observamos la juramentación de un joven que es parte de la historia de esta plataforma, comunicador, mercadólogo, empresario, un emprendedor nato. Estamos hablando de Joel Rodríguez, que a partir de ahora formará parte de la plataforma política, de la fuerza del pueblo. Es un ejemplo, señores, de que la política dominicana puede cambiar. Nosotros confiamos en Joel, tiene un historial limpio, tiene un historial de ejemplo, especialmente en la circunscripción número 3. Joel es un referente para muchos dominicanos, para muchas personas que estamos a, a, haciendo... Eh, opinión pública que estamos inmersos en el tema de la política vuelvo a repetir felicitaciones querido joel te deseamos lo mejor te deseamos éxitos infinitos en este proyecto de apoyar a la fuerza del pueblo y que permita que Lionel Fernández sea presidente de la República Dominicana. Hay un grupo de figuras a nivel social y político que ya, señores, están pidiendo un relevo generacional de estos políticos cavernícolas. Señores, todas estas circunscripciones aquí en el distrito tienen caciques a nivel político. Que tienen 10, 11, 12, 13, 14 años siendo legislador y no han hecho nada. Se la pasa, señores, en, en, en la Cámara de Diputados, hablando mucho, mucho bla, 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 bla juntándose con los amigos legisladores a beber vino, a beber café, a, a estar ahí en, en aire acondicionado, sin nada, señores. Así no, no es aceptable. Señores, mi referente es Artañán Pérez Méndez, que fue regidor en un momento. Mi referente es Ramón Pina Acevedo, que fue diputado. Pero con este accionar, esta señores, que estamos llevando de degradación política, para ningún dominicano es referente estos políticos de esta circunscripción. Y en especial en la circunscripción número 3, vuelvo a repetirle. Se está pidiendo que el joven Joel Rodríguez sea aspirante a la candidatura de diputado en esa circunscripción. La gente le está pidiendo a Joel que acepte ese reto de ser diputado por la fuerza del pueblo en la circunscripción número 3 y llevarse, señores, todo lo malo que recorre la historia de esa circuncisión. Vamos a esperar cuál será la decisión de nuestro querido amigo. Entendemos que se lo merece, que la fuerza del pueblo y esos sectores que están empujando, señores, pero sectores importantes de la sociedad, a nivel político, a nivel económico, que quieren que Joel sea diputado y que saque a toda esa lacra de, de, de la situación número 3. Eso es lo que yo quiero. Yo me siento conforme que Joel saque esas lacras cavernícolas, funestas, porque vuelvo a repetir, ellos no son mis referentes. Mis referentes siempre serán hombres con trayectoria, hombres que sean ejemplo para la sociedad dominicana. Eso es lo que tenemos que sanear en la política. Eso es lo que tenemos que sanear en la política de nuestro país. Vamos a irnos, amables televidentes, a una pequeña pausa y regresamos con esta entrevista especial a un querido amigo de año que hoy aspira a ser senador en el Distrito Nacional por opción democrática. Estamos hablando de Alberto Fiallo. Un gran reto, señores, porque ahí está el caso de la fuerza del pueblo del PRM, de los partidos tradicionales. Y este joven asume el reto, asume el reto de competir con estos sectores. Pero, señores, con trayectoria, pero también, señores, con una hoja de servicio a nivel personal como profesional que nadie puede cuestionar. Y es el gran reto que hoy necesitamos muchos jóvenes que se involucren como Alberto para que la República Dominicana pueda tener un mejor destino. Vamos a ir a la pausa y regresamos con esta interesante entrevista que para nosotros es un lujo en esta plataforma. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV, como le expresamos a todos nuestros seguidores, para nosotros un honor, una distinción, que esté con nosotros un amigo de años que es un ejemplo para toda la sociedad dominicana. Nosotros tenemos un discurso, señores, de hace ya unos meses, que hemos perdido los referentes profesionales en la política de nuestro país. La gente me dice, no, Giovanni. Que tú quieres estar con Artañán Pereméndez, que fue regidor en el PRD. Ramón Pina fue diputado en el Congreso Nacional. Giovanni, ya eso no es igual. Hoy son otros tiempos. Hoy tenemos un referente para mi, para mi honor. Tenemos un referente en esta plataforma. Alberto Fiallo, un querido amigo, abogado. Muy contento que estés aquí. No, no, contento estoy yo, hermano. Y, y yo te voy a decir algo. Eh, todo esto, señores, porque él me quiere mucho. De hace muchos años. Yo, a mí me honran tu palabra, de ¿verdad? Gracias y, y sobre todo por eh, permitirme estar en este espacio que es lo que hace es que permite comunicar mis ideas, mi intención de ser senador del, del Distrito Nacional. Eh, o sea que te la agradezco muchísimo. Alberto, ¿por qué? Yo sé que tu familia no estaba de acuerdo. O sea, ¿por qué involucrarte sí. en la política? Sí, yo creo que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. <laughs> yo creo que mi familia siempre supo que yo tenía esa vocación de servicio. Que fue acentuada cuando estuve como consultor jurídico de la Dirección General de Impuestos Internos. El servicio público, te confío a su hermano, que me enganchó. Yo siempre tenía la idea de, de sentar cierta base, cierto nivel de estabilidad, para poder ir a la política con, solamente con mi conciencia. Entonces, eh, ese, ese paso por el servicio público me dejó enganchado con, con, la, con la vocación de servicio, con servir, con poder apoyar a las personas. Y entonces. Eh, Llegó mi momento, yo creo que me senté con Minú, eh, con Minú Tavares Mirabal, hablamos sobre la posibilidad de, de una unión para que pudiéramos ir eh, a la candidatura del Distrito Nacional. Entonces, sí, eso era algo que yo tenía siempre en mi corazón. Tú sabes que desde la época de la universidad, <laughs> yo tenía mi papá, fundamos el Comité de Estudiantes de Derecho. O sea que, tú sabes que yo, yo fui dando, yo fui dando, como se, se dice popularmente, no habían, no habían pruebas, pero tampoco habían dudas <laughs> de que yo terminaba. Haciendo vida política. Y sí, yo creo que mi, la razón de que mi familia al principio estaba un poco, digamos que precavida, es para cuidarme. Como mismo lo, lo, lo hará en su momento la tuya, porque yo te espero ver que, <laughs> es, involucrado. Es, es ¿no? ¿Solo? Sí, sí. La gente que tiene opinión, la gente que tiene condiciones, la gente que tiene inteligencia, la gente que tiene valores como tú, Giovanni, tiene que terminar de una forma u otra en la política. Digamos que si no te interesa la política partidaria, tú definitivamente tienes que hacer servicio público. Es que desperdiciamos eh, activos como tú si, si no los tenemos. Digo, tú estás haciendo una gran labor sí, sí. desde el micrófono pero yo creo que siempre no espera más Entonces, yo, yo espero verte por lo menos en el servicio público y ojalá que estemos en la misma en, en el mismo bando hermano yo hablo mucho el tema de la degradación política es un término que yo, yo estoy utilizando utilizando y ya observo que otros eh, políticos y personas que están involucrados en este ambiente hablan de que hoy en día yo hablo hasta de políticos cavernícolas y como dice el decálogo de abogado, el derecho evoluciona y si no lo sigues cada día, será menos abogado. La política es una ciencia. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Mira, yo felicito eso. Yo le he dado seguimiento, obviamente, porque obviamente te sigo, sí. pero le he dado mucho seguimiento a, ese, digamos que a esa preocupación que tú comunicas constantemente del problema de la, del, del menú de opciones en la política. Eh, mucho más profundo, pero digamos sí. que, para que para decirlo de una forma mucho más entendible el menú de opciones que tenemos en la política y yo te voy a decir por haberlo vivido en carne propia yo no, yo yo tengo un número negativo ahora mismo en número negativo de presupuesto me refiero es caro hacer cualquier cosa y de alguna forma la gente piensa Giovanni contigo me estoy sincerando que como que el, el que decide hacer política tiene un un barril sin fondo, cualquier referencia al barrilito es pura coincidencia, <laughs> tiene un barril sin fondo en el cual la gente viene y te pide cualquier cantidad de dinero. Un importante asesor dominicano se me sentó en, la oficina, en mi oficina y me dijo, Yo te apoyo, Fiallo, busquemos 200 millones de pesos. <laughs> yo así mismo. Pero tío, yo me reí, obviamente, como por media hora, y dije, pero que el día que yo gaste 200 millones de pesos para entrar al Senado, yo quiero otra cosa. O sea, es porque yo quiero otra cosa. Sí. No, no porque yo quiero servir ni yo quiero ser un, un senador de la República, es porque yo quiero otra cosa. Entonces, el que invierte, yo no, eso no, no quita que haya personas que tengan un nivel de, digamos, de filantropía, ¿verdad? Giovanni sí. tal, que puedan dar parte de su, de su fortuna para poder asegurar un espacio eh, en el. En el, en el espectro político, lo vivimos con Jacinto sí. Peinado y muchas otras historias también de personas que han dado de sus propios fondos. Como yo no tengo una fortuna, en mi caso así es un gran esfuerzo cualquier cantidad de dinero que se gaste en lo que sea que hacemos. Pero tú tienes una legislación electoral que impone unos límites de locura, es decir, son cerca de 500 millones de pesos eh, para, para la presidencia. Estoy hablando a nivel de pre, precandidatura, 250 millones de pesos a nivel congresual para el Distrito Nacional, porque es en base a la cantidad de electores. Entonces tú dices, pero si el límite es 250, 500 millones de pesos, se le perdió el respeto al dinero. Pero volvamos a la pregunta que está conectada con tu preocupación que has externado en los, en los últimos meses. ¿Para qué, Giovanni? Una persona que tenga un mínimo de emprendimiento, que haya hecho un emprendimiento mínimo, se da cuenta de que nadie invierte para perder. ¿Qué están ganando los políticos que invierten mucho más allá de lo que van a recibir como salario? Eso te manda un mensaje de que la política es altamente productiva. ¿En qué? ¿Para qué asegurarte la política que es? no es más que una cuota de poder? ¿Para qué asegurarte? ¿Para usarlo para qué? Porque, de nuevo, no da. Los números no dan. Yo pienso que nosotros tenemos que. Uno de los, de los retos que tenemos a nivel de legislación electoral es adesentar la política a través de mucho mayores controles y límites. No puede ser que una persona sea candidata a presidencial porque asegura una fianza, como pasa en algunos de los partidos locales, una fianza de un millón de pesos para poder ser candidato presidencial. Pero sobre todo no puede ser que una persona acceda a un cargo público porque tiene más dinero que otro. Nosotros tenemos que buscar los controles suficientes, como se ha hecho en Colombia, como se ha hecho en México. De hecho, un fenómeno muy interesante, donde se mueve muchísimo dinero, y de hecho muchísimo dinero permea del narcotráfico, y se escogen figuras que no son millonarios, Sino que son figuras importantes, o sea, figuras que han ganado un espacio en la opinión pública construyendo ese espacio. Entonces, aquí es imposible, Giovanni, tú tienes años en los medios de comunicación, eres conocido, eres reconocido. ¿eh? Son cosas completamente diferentes. Sí. Fama sí. y reconocimiento tienes. Y para ti, a ti te la pone en China. Sí. Cualquier banquero. Sí, muy difícil. Cualquier banquero te la pone en China. Sí. Pero que no puede sí, ser. Sí, sí, sí. Y de nuevo, no, no hay ningún tema. Eh, pero tú te cuestionas, o sea, qué, qué es lo que nosotros tenemos, eh, como tú dices, ¿cuál es el, el, el menú de opciones que nosotros tenemos y cómo se accede? Yo quiero votar por Giovanni, pero Giovanni no pasa de la primaria porque no tiene el dinero para mover esa estructura. Entonces tenemos que descentrar ver, la política. Y, y es tan fuerte eso que nosotros tenemos un amigo común también de la universidad que es político y recuerdo que un asistente de él cuando hacían reuniones él no lo presentaba. Eh, como abogado, eh, como perteneciente a ese partido político, sino que él era un representante de dos familias prestigiosas a nivel económico y social. Y eso era lo que le daba a él, eh, ese, lo ponía allá arriba eh, como político. Yo decía, Dios. O sea, él no mencionaba, eh, sino que él era un representante de, de, de esas dos familias, muy influyente. O sea, imagínate eh, cómo está la política. Eso es así. O sea que si no tenemos eh, una persona de, de, de de Esa fuerza empresarial y económica se le hace difícil a una gente lograr ser funcionario. Eso es, es lamentable. Yo creo que nosotros, y, y mi candidatura es eso, Giovanni, yo, yo soy guapo, sí. yo, creo, yo creo que soy un poco bravo, o sea, tengo mucha gallardía, en meterme en un ruedo en que mis, mis contrincantes naturales o los contrincantes que más oportunidad tienen, porque yo no, estoy seguro, no, no tengo duda de que voy a ser el próximo senador del Instituto Nacional, pero los contrincantes más... Eh, vivos o de fuerzas más vivas, uno está, estaría en el gobierno o una estaría en el gobierno, y, o sea, con, con el apoyo del gobierno y otro con un partido que, tiene, que tuvo durante más de 12 años en el poder. Entonces, frente a eso, evidentemente, es mucho, son muchos recursos frente a los recursos que yo pueda utilizar. Es decir, yo estoy hablando de un 0.5% probablemente, eso es una matemática, con lo que, que ellos y ellas van a invertir. ¿Qué yo le traigo? Tengo una ventaja y es que las redes sociales son bastante democráticas. Es decir, no es el mismo costo de tener valla. Entonces, fíjate que yo no tengo valla. Entonces, yo lo que estoy apostando es poder usar las plataformas como esta, por eso te lo agradecí desde el primer momento, para poder exponer mis ideas y que los electores puedan tener un menú. Que alguna vez vieron a un tipo que se llamaba Alberto, <laughs> que, tenía, que le presentó propuestas que le llegaron, que le interesaron, o que le presentó propuestas, y ellos lo guardaron en su mente. Van a pedirle lo mismo al representante o la representante del PRM, del PLD y de la fuerza del pueblo. Eso es lo que yo espero, que contrasten, que comparen. Y no quiero pecar de ingenuo, yo creo mucho, creo mucho en la madurez que ha adquirido el pueblo dominicano. Así como estoy completamente de acuerdo contigo con que no ha sido directamente proporcional al, al digamos que, al aumento de la calidad en la oferta política, que al contrario ha habido una degradación. Asimismo te digo que de parte del ciudadano, sobre todo los más jóvenes, esa generación Z, que es, es que los estudios te dicen, sobre todo ese estudio de Ángel tan interesante que se preparó sobre el voto joven, que están más interesados en política, inclusive nuestra generación. Entonces, bueno, la mía es un poquito mayor que la tuya, Giovanni, pero eh, eh, nuestras generaciones. Entonces, yo creo que es importante nosotros poder ofrecerles a ese a ese electorado. Opciones que sean más coherentes con lo que ellos esperan de la política. Y a eso que yo estoy aspirando. A esa madura política, a esa madura política que fue a la marcha verde, que fue a la Plaza de la Bandera, que fue, que, que luchó por Lomo Miranda, contra la cementera. Esa madura política que hemos adquirido en los últimos 10 años. A eso que yo estoy apostando, Giovanni. Y, y al punto, eh, querido hermano, que eh, mucha gente habla de, del tema de dinero, como tú expresabas, pero mucha gente me dice, Giovanni, mira lo que le pasó al PLD con todo el dinero. Es lo que. Te... Y el PLD no, no, aquí no había una crisis. La gente y todo el mundo, la gente, pobre, rico, todas las personas, votaron en rechazo. O sea, si tú ves el movimiento del, 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 del voto con un partido en el gobierno, sin una crisis económica, con, una estable, con, con, un, con un establecimiento ya de transferencias a través de los programas sociales, que lo hayan sacado del gobierno, lo mismo pobre. Es lo que te estoy diciendo, que es un tema y no es verdad, que fue que, que, confiando y que la promesa que se dio dos meses antes de que la doble. No, la gente conscientemente votó. Y eso incluye la 3, que es donde está la mayor expresión de vulnerabilidad en el mapa político del, del distrito nacional. Tú te, tú, te, tú te das cuenta estudiando el voto del 2020 y te das cuenta de que votaron también los que se supone que solamente se movilizan con 1500 pesos y un pico Entonces yo no yo creo que eso cambió, yo creo que nosotros todavía tenemos el mismo chip. Igual que pasa con los recorridos a mí me gustaría hacer encuentros, y estoy haciendo encuentros más personales. Sí. Me gustaría que tú me invitara a tu casa claro. con 10 amigos tuyos, ojalá miembros sí. de tu familia, incluyendo los niños, sí. para que podamos hablar de cómo nosotros vemos el futuro. En <laughs> Porque yo tengo propuestas que, que ojalá me dé el tiempo de sí. presentártelas, pero la primera vez, sí. yo que de varias en <laughs> Y, y, y esas propuestas tienen que ser necesariamente alimentadas, corregidas, eliminadas, por lo que yo escuche que le preocupa a la gente. O sea, por eso tú te vas a dar cuenta que los próximos eh, eh, reels y spots que yo voy a estar eh, manejando son para escuchar. No es cierto que yo pueda ver 916.166 personas del Distrito Nacional, que son la cantidad de votantes, de electores. No es cierto que lo voy a poder ver. Y esa es la imagen que da el político tradicional cuando hace esos recorridos, abrazando. No tengo ningún problema en abrazar. Sí. Me encanta abrazar. Tú me conoces sí, sí. hace muchos años. O sea, yo, yo eso no, no, nunca he tenido sí. problema con eso, pero... Lo que digo es, yo quiero un poco más. Yo quiero un contacto un poquito más directo. Por eso tú te vas a dar cuenta que voy a estar convocando a que me inviten a su casa. Invítame a tu casa. Vamos a estar los cuatro o cinco gente Vamos un café. Vamos a comer algo. Y vamos a hablar sobre cuál es el futuro que nosotros vemos. Y pensamos juntos qué nos preocupa. Eso, eso yo creo que, que es importante y podría ser mucho más valioso. Vengo con talleres también en los barrios y en, lo, en, en las tres circunscripciones. Cada una tiene una realidad diferente, va a tener una oferta diferente. Pero tú sabes que yo lo que he sido durante 20 años de profesor, sí. entonces a mí el, lo del taller me sale como muy natural. Sí. Eh, pero creo que también un taller donde yo le enseño a 40 jóvenes, por ejemplo, eh, emprendimiento, impuestos, por ejemplo, todo el tema de tener, sí. eh, el tema del impuesto, la importancia de formalizarse. O sea, yo creo que son elementos que pudieran hacer un voto mucho más consciente. Y de nuevo... Si no pensamos igual, si no queremos que cambie la política, si no queremos que República Dominicana sea diferente, no vote por mí. <laughs> Vamos a ir a una pequeña pausa, querido Alberto, y retornamos, amable televidente, con esta interesante entrevista. <laughs> Seguimos en Tribuna TV. Me siento muy contento porque hoy está un amigo de años que le está llevando luz a través de esta plataforma al pueblo dominicano, pero sobre todo su propuesta como legislador de opción democrática. Querido hermano, recuerdo hace muchos años que un funcionario de este gobierno en un momento aspiraba a ser diputado y me invitó a una actividad. Recuerdo que fue en el en los prados, en el sector de los prados. Yo voy y acompáñame, yo fui y lo acompañé, y estoy el otro día en mi biblioteca de la oficina de abogados, y abro un libro y me encuentro con, con, con un folletico de su propuesta, y él hablaba en esa época, te estoy hablando de hace ya 10, 11 años, del primer empleo a, la, a, a los jóvenes, y hoy todavía seguimos hablando del primer empleo. ¿Qué tú puedes decir, Dios? Eso, es Eso me permite <laughs> abrir toda la discusión sí. sobre las propuestas que traemos al, al, al electorado. Y te la voy a resumir rápidamente para que podamos aprovechar el tiempo y discutirla. Y esa está precisamente dentro de lo que, todo lo que tiene que ver con justicia tributaria. Tú lo vas a ver. Yo tengo cuatro grandes propuestas. Te cuento aquí entre nosotros y los televidentes que cuando me acerqué, cuando estábamos conversando en opción democrática del tema de las propuestas, yo le llevé en esta tableta más de 20 propuestas a minuto. Y, uno, y mi nube dice: Espérate, que tenemos que coger tres para comunicar. Las otras se van a dar, pero tenemos que ser tres que sean, digamos, que las que, la que empujamos con más fuerza. Y yo logré sacarle una cuarta, tú vas a entender por qué. O sea, que tenemos cuatro propuestas entrelazadas por fases. Pero además, también te digo en las propuestas cómo se sustentan económicamente, porque conllevan una inversión por parte del Estado. Primero, una ley de emergencia alimentaria. Tú sabes que es mejor irse con un mapa de eso que te lo ponen los cardiólogos, cuando uno va al supermercado, que le vayan midiendo la presión, <laughs> por, uno se arriba, pero es verdad. Sí. Es decir, no hay forma de ver el deterioro de la calidad de vida que tenemos cuando lo que comprábamos para comer ya no da. Y eso lo siente. El pobre que recibe una transferencia directa al gobierno porque no le da. Y la clase media que tiene que limitar inclusive la cosa, la cuestión más básica, que es alimentarse. Con esa situación, sobre todo por esta, los precios, por, por la espiral inflacionaria, yo propongo reducir a la mitad temporalmente los impuestos a los combustibles. ¿Hito sal de ese cuerpo? No, no. En este caso, yo tengo para evitar que me diga, ¿hito sal de ese cuerpo? No. Yo, Eso es una inversión de algunos 32.500 millones de pesos. ¿Okay? Guárdamelo ahí, por favor, que te lo voy a pagar ahorita. ¿Okay? Son 32.500 millones de pesos. Que, va, que son los que representan la mitad de lo que ingresamos por los combustibles. ¿okay? Impuesto. Yo no estoy diciendo bajar a la mitad el precio del precio de los combustibles porque hay un componente del núcleo de los combustibles que nosotros no controlamos, que es el petróleo, cuando lo refinamos, que solamente refinamos el 30% aquí en la refinería, y lo que se llama el, predio, el precio de paridad de importación, todo lo que conlleva traer el petróleo de la República Dominicana. Todo eso es ineludible porque yo no hago petróleo, no importo petróleo, yo me refiero a Estado Dominicano. Okay. Entonces, estaba hablando del precio de los combustibles, eso sería un impacto de unos 40 o 50 pesos. ¿Cómo se refiere, cómo, cómo eso impacta inmediatamente, Giovanni? Bueno, va a ser más barato porque también vamos a eliminar impuestos a los insumos para llevar gomas, o sea, la goma de, de, lo, de, lo, de los camiones, la funda con la que se barran los lo, lo plátanos, o sea, todo lo que tiene que ver con el transporte de los alimentos de la tierra al mercado con, una, con un eh, con una tratamiento impositivo especial, contrafactura. Es decir, tú tienes que probar que gastaste eso para que se te devuelva el dinero. O sea, que no es tampoco un, un, un subsidio general, Esto es un subsidio focalizado para reducción del precio de la comida. Pero además, también va a ser más barato usar el transporte público, y lo cual va a generar mucho mayor poder adquisitivo. Esa es la primera propuesta. Segunda propuesta una ley de seguridad ciudadana integral. Estamos proponiendo invertir 120 mil millones de pesos, 10% del, de los ingresos nacionales. No te asustes. Ya van 155 mil, 157 mil 500. Correcto. Barrios más iluminados, más, mucho más eh, policías entrenados, bien pagados, más jueces, más fiscales. Tú sabes, tú ejerces el derecho. Sí. Esto, esto <laughs> es una locura. Y no es culpa de los jueces, pero es una locura. Y uno lo encarna en los jueces pero es una locura. La mora judicial en República Dominicana se ha convertido ahora mismo en una crisis. Aquí hay tribunales, hay, hay, hay tribunales voy a reservar la ubicación, que te están mandando para un año las audiencias. Eso es una locura. Tribunales laborales que te están mandando para cuatro meses laborales, amparos, en dos años, perdón, en dos meses. Eso es, eso, 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 la justicia no servir a tiempo no es justicia. Entonces esto imagínatelo en y tú lo vives sí. en carne propia en el en el aspecto penal en el sistema penal entonces lo que tenemos es un sistema que desgasta a la víctima y hace que la víctima no reclame nosotros tenemos que tener, eliminar esa mora a través de inversión en más jueces más fiscales también tenemos que tener mucho mayor inversión en los centros de privación de libertad lo que llamamos comúnmente como cárceles no solamente para que ellas sean la segunda oportunidad esa oportunidad que no le dio al barrio que no le dio a la sociedad a ese muchacho que salió a dar la vuelta, hace la vuelta, sino que tiene que haber una cuota en el Estado y en la iniciativa privada para la reinserción. Porque hoy día tú puedes un PHD, Porque tú fuiste un preso, no te contrata nadie. Entonces, eso es para seguridad ciudadana. ¿Tuviste cuánto te debo ya? Te debo un dinero. Vamos a la ley Vive Mujer. Más de 500 mujeres en 10 años, más de 50, más, más, 53 mujeres en lo que va de año. El feminicidio se ha convertido en una... En una verdadera epidemia en República Dominicana. Los hombres estamos matando a las mujeres. Esa es la verdad. Lo que se propone es atacar el chip, la base. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahora mismo es una respuesta desarticulada. Es sistémico. No con este gobierno ni con el otro, es sistémico. Una propuesta desarticulada por parte del Estado y reactiva. Que persigue, con una ley del 97, que ya tiene sus añitos, que lo que hace es que persigue al, al que amenaza o, en este caso, al que mata. Yo propongo que ataquemos la base. Que. Entremos desde la escuela a enseñarle al niño que las mujeres y los hombres son iguales en cuanto a derechos y oportunidades, lo que los cristianos llaman igualdad de dignidad que tiene que participar de las tareas del hogar, que la mujer también tiene un espacio, no tiene un techo de cristal, sino también tiene un espacio para desarrollarse. Pero además, esto tiene que ir acompañado a robustecer toda la red de apoyo a la mujer para que la mujer pueda salir a trabajar y a facturar. ¿Cómo se hace eso? Con unas... Instancias infantiles que incluyan educación integral y estímulo, que no sean un depósito de niños, unos ancianatos, es decir, unos asilos de ancianos que realmente funcionen y que existan, apoyo en cuanto a las personas que tengan enfermedades mentales, que actualmente no ocurre, tienen que estar en la casa y muchas veces lo dejan inclusive amarrados, verdaderos dramas humanos, y todo lo que tiene que ver con el cuidado a los enfermos. Hay cuidados especiales que van a requerir que la mujer se quede. Todavía yo nosotros, como Estado, tratando de sacar a esas mujeres, para que puedan ir al mercado laboral. Hay algunas que se van a tener que quedar. Ellas van a tener una transferencia directa. Yo a Nieto no es eh, una propuesta de que de, de mandarle un cheque a las mujeres porque son víctimas. No, viejo. Yeah. Ellas le están haciendo un servicio al Estado. El Estado dice que garantiza la, la, la integridad de la tercera edad y de los niños. Entonces, ella, ¿no ¿sabes lo que ella? Una servidora pública. Ella le está haciendo un favor al Estado, le está haciendo un servicio al Estado. Que el Estado es el responsable de tenerlo. Ese niño que tiene síndrome de Down, ese niño que tiene un autismo severo, es una responsabilidad del Estado compartida con la mamá. Pero el costo de eso está enterrado en lo que tenemos que hacer como Estado. Entonces, ella no está, no está recibiendo un cheque de, de apoyo o de caridad. No, ella está recibiendo el cheque por el valor del cuidado que ella representa y que le está haciendo el Estado dominicano. Eso es ley Vive Mujer. Finalmente, yo creo que te lo resumió, resumió bastante rápido: una ley de justicia tributaria. De aquí es que va a salir los, los 157.500 pesos que te prometí. Espérate, además de los 30.000 <laughs> millones de pesos que nos va a costar, los 30.000 millones de pesos que nos va a costar implementar Vive Mujer, porque eso también tiene todo un mecanismo de red de apoyo y hay que crear las sentencias infantiles, hay que crear los, los ancianatos, o sea todo eso conlleva. Y lo que proponemos es una inversión inicial de los 30.000 millones de pesos porque muchas de esas cosas se quedan. Así va a pasar con seguridad ciudadana, cuando tengamos más cárceles, y con, con menos alcinamiento, vamos entonces a tener esa cárcel y lo que tenemos que pagar es mantenimiento de ellas. Todo esto por fase conlleva una inversión, lo que se llama un capital intensivo de 157.500 millones de pesos. ¿Dónde van a salir? Si nosotros logramos simplificar el sistema tributario, simplemente universalizar lo que ya está. Oye, bien, yo no vengo con la fórmula del agua tibia, ni soy mi ley, mucho menos mi ley, ¿verdad? Yo vengo con una, con una propuesta que ya está instalada en la legislación local, que es el régimen simplificado de tributación. Tenemos que universalizarlo. Todo el que recibe hasta 10 millones de pesos que recibe ingresos o compra debe poder acogerse a ese régimen que además prevé tasas preferenciales. Y vamos a ver una reducción importante de la evasión, porque va a ser un incentivo a la formalización. Hay muchísima gente que quiere formalizarse, muchísima gente, pero tiene miedo. O le tiene miedo al cuco porque no tiene formación, porque no tiene educación en impuestos. Y lo que dice Mira, yo tengo un amigo mío que, que, que es servidor público de alto nivel, en una de las eh, entidades del circuito financiero, o sea, tú estás viendo, ¿verdad? Sí. Graduado, MBA, que me dice, eh, yo no voy a pedir los gastos educativos, ¿no? Y yo, ¿por qué tú no vas a pedir los gastos educativos? Y dice, no, vieja, porque después me va a agarrar a la DGI Y yo, ¿qué te va a agarrar la DG si ya a ti todo se te descuenta? tú tienes un sueldo! Pero, ¿cómo, yo, cómo, ¿cómo tú luchas contra ese miedo? Es un miedo justificado porque no nos enseñan el tema de los impuestos. Con esa reducción, del, perdón, de la, con la reducción de la informalidad, con la simplificación del sistema tributario, nosotros vamos a llevar a la mitad la evasión. Oye, que no es ambicioso. La evasión del impuesto sobre la renta es un 60% y del ITBI un 40%. Métele el API. Si tú calculas los 950 mil millones de pesos, que son hoy el, el componente de ingresos del presupuesto nacional. Estamos hablando de que el 60% de 550 mil millones de pesos son más de 300 mil millones de pesos. Y el 40% de 450 son más de 170 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de casi 400 mil millones de pesos que se quedan en las garras de elevación. Yo te digo que todas estas medidas las van a bajar a la mitad. ¿Y cuánto vamos a tener? 200 mil millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que nos da y nos sobra. Nos sobra. Terminamos. <risa> <risa> ¿Qué te parece? Ahora, Pero... yo lo que quiero es que cuando tú tengas sentado aquí. Sí. Al candidato a senador y senadora, tú le preguntes sus propuestas y que me hagas el inmenso favor de contrastarlo con su opinión, las mías. Sí. Que, eso es, lo que yo, eso es lo que yo haré. Yo lo que pienso es que hoy, hoy, Giovanni, si nosotros logramos, una vez escogidos los candidatos en los partidos, en los, en los demás partidos, sí. pero sobre todo en los tres partidos mayoritarios, nosotros podemos elevar el debate, Giovanni. O sea, nosotros podemos que sentarnos se perdido, aquí no en tribuna. No hay. Si nosotros podemos sentar aquí en tribuna, los tres, podemos sentarnos aquí a discutir nuestras propuestas. Tú sabes qué. Ya nosotros ganamos como sociedad. No importa cuál sea el resultado ni quién gana de los cuatro, ya ganamos como sociedad. Eso, eso, a eso que yo estoy aspirando de entrada. Y si hago eso, ya gano el primer round. Que es lo importante. Sí, sí, <laughs> hermano, yo quiero aprovecharte en sentido lato, como decimos nosotros los abogados. En un grupo que yo te entré, que de jóvenes emprendedores, súper sí, por... activo. sí, activos. <laughs> eh, muchos le tienen, como tú dices, eh, eh, miedo eh, cuando se habla de la DGI, que las cargas. Eh, tú que pasaste por ahí, ¿qué tú le puedes decir a, a esos emprendedores con relación a, a esa labor que tiene la Dirección General de Impuestos Internos? Primero, y que... que ellos le tienen un cuco a, a ese esa institución. Primero, es normal, porque no nos enseñan desde pequeños a todo lo que tiene que ver con, con, la, con la formación en impuestos. Y segundo, que vamos a través de esta inquietud que tú has dicho, vamos a coordinar un encuentro con ellos. Gratuito, para responder todas las preguntas, pero sobre todo, para darle las fórmulas dentro de la legalidad, como siempre, Giovanni, en la cual ellos van a tener mucho menor impacto impositivo. Nuestro... Sistema tributario tiene muchos retos, hermano, pero para el emprendedor hay espacios para reducir el impacto de los impuestos y poder eh, tener mucho mayor éxito. Y a eso me pongo a la orden, sin compromiso. Sí, sí. No tiene nada que ver con que voten por mí. Lo estoy haciendo a través de Giovanni sí. y lo estoy haciendo porque uno de mis amores sí, sí. más grandes es el derecho tributario. O sea que yo, de mil amores, desde aquí me, me comprometo a, sí, a esa no, asociación de jóvenes. Y sí, nosotros vamos a planificar. Me gustaría, por antes favor. de finalizar el año, a, a hacer esa actividad. Cuando tú me digas, sí, para sí. mí, un honor y es lo estás organizando tú. <laughs> y siempre, compañeros del chat, <laughs> sí. que es una peña sí. que tenemos ahí, por favor. No, y... De hecho, eh, te felicito. Tiene un liderazgo tremendo sí. porque es Mario Pinto, sí. Hay políticos, empresarios. <laughs> es verdad. Y tú sabes que cuando nosotros empezamos, yo agregué a algunos políticos y algunos de los jóvenes decían a ah, Giovanni ahí se puso a agregar político entonces ey, ey, yo le daba como cosa porque le da como cosa hacer una crítica porque lo está viendo tal vez un, un político pero yo le dije a ellos que es mejor porque eh, tú no vas a creer a veces las personas que están en el gobierno y están en posiciones les gusta mejor ver las críticas muchas veces que lo mismo sí, son pa... inteligentes sí eso sí, es cierto o sea están más atento a, la, a las críticas sí, eso. y este gobierno también <laughs> tú, tú puedes tener o sea, obviamente yo tengo mis observaciones, tú tienes las tuyas, pero este gobierno ha sido, eh, a, a, sobre todo en esos primeros años, puso bastante el oído en lo que pensaba la gente, sobre todo en las redes. <risa> <risa> o sea que se oye, ¿verdad? Hermano, gracias de, de corazón. A, ¿A ti, sí, nada gracias. que agradecer a ti, Giovanni, por buscarme <laughs> este espacio, por asegurarme este espacio. Y yo, eh, sin ánimo, obviamente, de, de aprovecharme de nuestra amistad, cariño y confianza, te pido que, obviamente, lo podamos tener. Ojalá sí. contrastándolo con otros candidatos, pero que sí me asegures un espacio aquí para seguir comunicando. Sí, claro que sí. Gracias, hermano, de corazón. A ti. A todos nuestros seguidores, un privilegio tenerlo aquí todos los sábados a partir de las 7 de la noche. Una entrevista magistral con un querido amigo de años y lo esperamos la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos.